Tristemente, las casas de aquí del cerro no están en buenas condiciones. Aquí predomina la raza negra, la raza mestiza, son las personas que viven aquí. Y como en todos los municipios de La Habana, basura por todas partes, nada nuevo. Frente a toda esta tubería se encuentran varias casas que hoy en día sí están habitadas. Una locura, los aguacates más caros del mundo los tenemos aquí. Compré este potecito de vainilla. Ya por fin vacunarme. La cola que se ha formado aquí es horrible. Están bajando ahora mismo ahí, como ven. Las tres. Hola family, el día de hoy les voy a contar cómo sigue la vida aquí. Vamos a estar visitando tres municipios. También les cuento que ya me vacuné, pero eso lo vamos a estar viendo más adelante. Aunque si ya me sigues en Instagram, ya vas a saber todo el chisme porque lo hice en directo ahí. De todas maneras, te lo voy a dejar por aquí abajo, mi Instagram, para que vayas, me sigas y también lo veas todo el directo completo por ahí. También vamos a ver algunos clips de lo que estuve haciendo esta semana, de lo que comí, a dónde fui. Todo eso lo vamos a ver en un momentico, así que no me demoro más. ¡Empecemos! Y ahora estamos aquí en el canal del Cerro, y es que vinimos a complacer a Josué Fran 74, así se pone en Instagram, y él me pidió que viniera aquí a grabarle un poco del canal que él vivía aquí. Municipio Cerro es uno de los barrios más humildes de La Habana. Esta vez vamos a estar conociendo el canal del Cerro, súper conocido por todos los habaneros. Y nos vamos caminando hacia uno de los lugares más populares aquí. Contigo nada que ver, contigo nada que ver. Normalmente ya se acabó el querer. Además, tristemente, las casas de aquí del cerro no están en buenas condiciones. Aquí predomina la raza negra, la raza mestiza, son las personas que viven aquí. El canal del cerro es conocido por muchas personas como un lugar problemático, aunque yo caminando por aquí, la verdad que siento bastante tranquilidad. No tengo miedo de que me quiten el teléfono. Y no lo considero como un barrio peligroso. Y como en todos los municipios de La Habana, basura por todas partes. Nada nuevo. Quiero mandarle muchísimos saludos a Marla. Ella es de aquí, de Cuba, y cada vez que yo pongo la foto de que subí video en el estado, ella siempre va y corre a verlo. Muchísimas gracias por eso, porque yo sé que es súper difícil ver los videos desde aquí, desde Cuba, con el internet. Así que muchísimas gracias. ¡Mua! Este señor está vendiendo líquidos para fumigar la casa y dejarla limpia de cualquier bichito. Contigo nada que ver, contigo nada que ver. Normalmente ya se acabó el querer. Además, Family, ahora mismo necesito un súper, súper favor de ustedes y un apoyo grandísimo. Ahora mismo, el que no esté suscrito, me hace falta, por favor, que se suscriba ahora mismo. Ahí abajo en el botón que dice suscribirse. Pero ahora mismo, ¿por qué? Porque es que David Caballero, un suscriptor aquí de la Family, pues me dijo que él me ponía un reto antes del 2022 si llegaba a 7.000 suscriptores. Ahora mismo somos 5.100 algo. La última vez que revisé éramos 5.123. Entonces a mí me hace falta, por favor, que me apoyen ahí a ver si cumplimos ese reto que él me puso. Espero su apoyo. Please, por favor.
para que a mi caballero diga, lo logró, logró el reto. Así que ustedes formen parte de esto y ahora mismo, por favor, suscríbanse. Canal del Cerro, debe su nombre porque aquí hay un canal, o también conocido como Acueducto de Fernando VII, y es una antigua tubería de hierro fundido de 20 pulgadas de diámetro. Fue el segundo acueducto que tuvo la ciudad desde 1935. Y en esta parte que tenemos aquí no hay una tarja, no hay nada que señale este lugar. Casi todas las personas que viven aquí son de bajos recursos. Por aquí abajo pasan diariamente todas las personas para cambiar de un extremo al otro. Frente a toda esta tubería se encuentran varias casas que hoy en día sí están habitadas. En un anterior video que yo hice por el cerro, me preguntaban por qué siempre decían que el cerro tiene la llave. Y es que aquí, en el cerro, estaba ubicada la entrada de agua a la ciudad y tiene la sede del acueducto de La Habana de hoy en día. Este acueducto fue terminado en 1893. Normalmente ya se acabó el querer. Dicen que el amor y el interés se fueron al campo un día, pues más pudo el interés, mi amor, que el amor que te tenía. Contigo nada que ver, contigo nada que ver. Normalmente ya se acabó el querer. Ya no te quiero más, echa pa' ya caridad. Contigo a mi lado, morena, contigo no quiero nada. Contigo nada que ver, contigo nada que ver. Normalmente ya se acabó el querer. ¡Dale, mambo! Muchísimos saludos para Gabriela. Ella me sigue desde Chile y le encantan todos mis videos. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me estás dando. Y ya estamos en la temporada de aguacate aquí en Cuba y esto es una locura. Los aguacates más caros del mundo los tenemos aquí. Family, ahora fui a esta cafetería y compré este potecito de vainilla, riquísimo, me costó 90 pesos, yo lo compré los otros días, estaba riquísimo. Y bueno, ahora lo voy a comprar porque hay tremendo calor y por lo menos esto me refresca. Hoy sí voy a comer porque hoy amanecí con hambre y quiero mostrarle varias cosas. Lo vendían antes en las tiendas y eran mucho más baratos, pero bueno, ahora como esto es particular, entonces ya no sale bastante caro. Family, les cuento cómo fue todo. Yo estaba muy tranquila en mi casa y nos llamamos por el balcón y nos dicen, oigan, bajen todas las de la casa que hay que vacunarse ya. Y yo, ¡ay, tan rápido! Yo pensaba prepararme algún día antes, no sé. Me habían dicho que tomara agua, pero bueno, no lo he podido hacer. Y bueno, aquí estoy, caballero. Eso fue lo que pasó. Me vestí y vine para acá. Estoy como a 3 cuadras de mi casa. Y bueno, nada, estoy esperando aquí para entonces ya por fin vacunarme. Ay, Dios mío. Ay, no duele. Arde un poquito el líquido. Ah, pero no duele, no duele. Ay, por fin. Ay, no duele nada. Family, ya salí de la vacuna. Caballero, como les dije, no dolió absolutamente nada. Pero nada, fue súper rápido, la atención súper buena. Y bueno, esperé 1 hora, vacúnense. Si no se han vacunado, no tengan miedo ni nada, que eso no duele. No duele para nada. Dicen las personas que arde, pero es que como yo estaba concentrada hablando con ustedes, me dieron mucha fuerza y a mí no me ardió, no me dolió nada. Fue súper rápido y súper bien.
ya la segunda dosis voy más confiada, porque yo lo que le tenía miedo era como el pinchazo, eso sí, que yo hace rato no me vacunaba y hace rato no me inyectaba. Y lo que recuerdo es siempre que me dolía, que no me gustaba para nada. Ahora voy camino a buscarle un queque a mi mamá, que mañana es el cumpleaños. Vamos a ir a una cafetería que es bastante cerca aquí de mi casa, es en Santo Suárez. Y vamos a ver si le podemos conseguir algún queque. Hace una semana los queques ahí estaban en 250 pesos. Ay, dime lo que quieres, pide lo que sea, yeah. Dímelo, mamita, si tú eres buena conmigo, la luna te bajaré en una bandeja en lata, mi vida te la... Ahora pasé por aquí y vi que vendían culeros. Yo no estoy embarazada, ni tengo hijos tampoco. Pero aquí en Cuba también hay falta de algodón. Entonces lo que venden aquí son unos paquetes de tripas, así le decimos nosotros, que es como relleno para los culeros. Y entonces eso es lo que yo estoy utilizando y gran parte de Cuba como algodón, sobre todo para las uñas, para quitarme la pintura a las uñas. Este es el que estoy usando ahora mismo. Tres personas. Tres personas. Family, miren esto. Yo estoy caminando ahora muy tranquila por esta calle y de pronto me para un camión de lado adelante. La cola que se ha formado aquí es horrible. Están bajando ahora mismo ahí, como ven, los tanquecitos de lado. Son marca Alondra, que no es la preferida de nosotros, pero bueno, no importa, es helado. Y hay tremenda cola ya, de pronto. El camión está delante de mí, pero ya delante de mí hay como 50 personas. Los sabores que bajaron dicen que son menta chi, fresa y coco. Ya por lo menos está organizado. No, si lo sabemos eso, después empieza la cola. No, ya ves, ya estoy. Como les dije al principio, habían sabores de menta chi, fresa y coco, pues resulta que no alcanzamos ninguno. Ellos no repartieron ni la fresa ni la menta chi, solo repartieron coco y yo no alcancé el otro sabor que había, que no nos habían dicho, era sabor yogur, que aquí no es nada popular, nadie en la cola lo conocía porque nunca lo habíamos probado. Pero bueno, por suerte compré aunque sea uno, el sabor que sea es helado. Ahora me encontré con esta panadería que está vendiendo pancitos con guayaba. Valen bastante barato, 2 pesos con 50 centavos en moneda nacional. Y compré 20 para también dejar para el desayuno. Nunca los he comido, pero están calientes, están acabados de sacar. Así que parecen estar bastante buenos. Quiero mandarle muchísimos saluditos y muchos besitos para mi amiga Judy Serrano, que ella me ve desde Colombia. Te mando desde aquí muchos abrazos. También un saludo bien especial para mi amiga Ariadna Guerra. Ella es youtuber cubana. Les voy a dejar por aquí, aparte del comentario de ella, les voy a dejar su canal, que es así mismo como lo están viendo aquí, para que por favor vayan y si pueden darle un gran apoyo, se los voy a agradecer inmensamente. Ella hace videos también aquí de Cuba, pero muchos videos en el campo. Yo creo que el canal de ella les va a gustar bastante. Así que si pueden, pásense por allá. Súper saludo para mi amiga Mercedes y mi amigo Francisco, que siempre están apoyando este canal y nunca se pierden un solo video. Muchísimos besitos para ustedes, los quiero demasiado. Cuídense mucho. Y ahora estamos aquí en el edificio de Joseph Rodríguez. Él me ve desde Estados Unidos. Y su papá vivía aquí. Él se fue de Cuba hace muchísimos años. Y estaba buscando por YouTube, por todo internet, fotos aquí de su edificio, de su cuadra. Y no había encontrado específicamente esta cuadra. Entonces ya se deben imaginar la emoción que él tiene ahora mismo. Y te mando muchísimos abrazos y muchísimos besos para ti. Ahora descubrí esta cantidad de grafitis. Aquí me queda el Hotel Nacional y aquí tengo el Habana Libre. Y miren la cantidad de grafitis que hay ahí. Y por supuesto que me voy a tirar fotos para Instagram. Caballeros, se los voy a estar dejando por aquí abajo para que vayan y me sigan y vean las fotos que me voy a tirar aquí ahora, que me voy a hacer aquí ahora mismo
pues vayan a Instagram y las ven por allá. Y así ya de paso me siguen y me saludan. Este es un restaurante en El Vedado de los años 80 que hizo una gran historia. Cuentan que aquí vendían una comida riquísima, que es una pena que yo no estuviera viva en los años 80. Este restaurante tenía mucha fama. Era uno de los lugares que tenías que ir sí o sí. De ser un hermoso restaurante terminó siendo esto. Según lo que cuentan las personas, dicen que todo empezó en el bebedero del comedor de los trabajadores del centro. Este edificio en los años 40 y años 50 fue un club y un cabaret nocturno. El incendio fue en 1989 y todavía muchos aseguran que ese incendio fue provocado. Ahora compré este pan de aquí, me costó 20 pesos, moneda nacional por supuesto, y tiene jamón, tiene como lechuga, algo así de vegetales y ketchup, es lo que tiene, es lo que he encontrado por esta zona. Estamos aquí en El Vedado, como saben, pero se ve bastante rico y con el hambre que yo tengo siempre, esto va a estar delicioso. Un abrazo bien especial para mi amigo Héctor González, que me ve desde Puerto Rico. Muchísimos besitos para ti. Sigue comentando y sigue viendo todos los videitos. También quiero mandar un abrazo súper especial para mi amigo Pedro Paramo, que él me deja muchísimos comentarios aquí en YouTube. Estoy súper agradecida y te mando muchísimos, muchísimos besitos. ¡Mua! Millones de besitos para Gloria Espinales, que ella me ve desde Ecuador. Muchísimas gracias por no perderte ninguno de los videitos. Bueno, family, hasta aquí el día de hoy. Me despido aquí en El Vedado. Iba a ir a otro lugar, pero ya no me da tiempo porque lo que va a caer de agua es candela. Ya está lloviznando. Entonces me tengo que apurar por lo menos ya para terminarles aquí la despedida. Si no, no voy a poder. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Mil gracias por todo el apoyo que siempre me están dando. Dejen los comentarios, dejen que voy a mandar más saludos el próximo domingo. Todo me lo dejan por ahí. Dejen más like, que eso me encanta. Y ya, sin más muelas, ahora sí, chirrin chirrán. Nos vemos el domingo. ¡Mua! Mami, échate pa' acá. Solo 1 millón de likes, no, baby, que va. Encima de la lista es donde tú debes estar. Con tu carita tan viral, el mundo tiene que ver su hermosura. Con una mirada me voy de aventura. Me tienes enfermo, pero tú tienes la cura. Y sin